Chicos, ¿cómo están? A ver, para poder culminar con este tema, vamos a hacer un pequeño repaso y unos cuantos ejercicios para que no quede duda. Entonces, vamos a hacer lo que es multiplicación y división en números naturales, ya campeones. Entonces, lo primero que debemos saber, multiplicación de dos fracciones. Esta es la más fácil, ¿no? En realidad. ¿Qué es lo que me dice en multiplicación de dos fracciones, chicos? Me dice, se multiplica ambas fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso tenemos, bueno, se puede decir un ejemplo, ¿ok? Pero con letras, ya campeones. Entonces me dice A sobre B o A entre B por C sobre D. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como me dice, multiplicar numerador por numerador, que sería A por C. Y en el siguiente caso, que es denominadores, se trabajaría denominador por denominador. En este caso sería B por D. ¿Sí, chicos? Muy importante, la regla de signos campeones. Pero acá tenemos un dato muy curioso. ¿Qué es lo que me dice? Que en este caso mi regla de signos, tanto para la multiplicación y para la división, va a ser lo mismo. Lo que siempre le digo a los chicos, cuando es multiplicación, en mi caso mío me enseñaron, mi profesor me decía, Rocío, para que no te confundas, es muy importante que tú cantes. Entonces me decía, Rocío, más por más, más. Menos por menos, más. ¿Ok? Más por menos, menos. Y menos por más, menos. Quiere decir, tanto en la multiplicación y en la división, cuando yo tengo signos iguales, mi resultado será positivo. Cuando tengo signos distintos, tanto en multiplicación y división, mis resultados serán negativos, ¿ya, campeones? Entonces, acá tengo un pequeño ejemplo, ¿ya, chicos? Acá, como ustedes pueden ver, tengo en el caso de signo negativo, ¿ok? Y acá tengo signo positivo, porque ustedes ya saben, si un número no tiene signo, quiere decir que es positivo, ¿ya, campeones? Entonces, miren el primer ejemplo, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces sería menos 8 por 2 y en el caso de los denominadores sería 3 por menos 7. Entonces vamos a reemplazar, ¿okay? Y a multiplicar usando la ley de signos. Signo menos con signo positivo, signo menos con signo positivo, mi resultado será negativo. 8 por 2, porque estamos trabajando en multiplicación. 8 por 2, 16, lo mismo para el denominador. El 3 no tiene signo, quiere decir que tiene signo positivo. Entonces, positivo por negativo me da resultado negativo. Ya, campeones, 3 por 7, 21. Pero miren, ¿qué es lo que sucede acá? Tengo dos signos en la división que son negativos. ¿Y qué pasaba cuando yo tenía signos negativos en una división? Mi resultado era positivo. ¿Ya, campeones? Entonces, en este caso, ¿no? Vendría a ser, en este caso vendría a ser menos entre menos, me da signo positivo, ¿ya, chicos? Y obviamente en este caso no puedo simplificar, quedaría como 16 sobre 21. A ver, chicos, acá tengo otro ejemplo, ¿ya? Lo mismo en multiplicación de dos fracciones, que es lo que me dice que cuando tengo dos fracciones voy a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, acá sería 20 por 9 y abajo sería 3 por 5, pero siempre respetando los signos, ¿ya, chicos? Entonces, acá tienen signo positivo. Y acá signo negativo y acá dos signos positivos. Entonces, voy a poner 20 por menos 9 sobre 30, 3 por 5, perdón, 3 por 5. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a empezar a simplificar, ¿ya, chicos? En este caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, trabajar de esta forma. Quinta, en este caso le voy a quitar quinta, que me quedaría 1, como pueden ver. Le voy a quitar quinta acá y me quedaría 4. ¿Ya, chicos? En el siguiente caso, igual le quitaría tercia acá, me va a quedar 1, y le quito tercia acá y me va a quedar 3, pero siempre respetando el signo. Entonces, mi resultado sería el siguiente. A ver un ratito. En este caso ya simplificamos, me quedaría 4 por menos 3 y en el denominador 1 por 1. Entonces, 4 por 3 sería 12 y siempre, como les digo, signos distintos, mi resultado en signos distintos siempre es negativo. ¿Ya, chicos? Entonces, 4 por 3 es 12, más por menos es menos. Me quedaría 12 entre 1.
Pero como ustedes ya saben, cuando el denominador es 1, solamente ponemos el número del numerador. ¿Sí, chicos? Porque 2 entre 1 me va a dar 12. A ver, campeones, súper fácil división. Recuerden, por favor, muy importante, tanto como en la multiplicación y en la división, los signos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? La división, súper rápido. Dice, se divide ambas fracciones multiplicando los términos en ASPA. En este caso, igual yo tengo A sobre B entre C sobre D. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, campeones? Lo único que voy a hacer es, en el caso de la segunda fracción, la voy a invertir. Al momento de que yo lo invierto, quiere decir que el signo también va a cambiar. Entonces va a ser de división, va a pasar a multiplicación. Pero recuerden, por favor, campeones, en este caso, ustedes ven que esta segunda ecuación es la misma que yo tengo, perdón, en esta misma fracción, tengo lo mismo que solamente que está invertida, ¿ok? El numerador está debajo y el denominador ha subido como numerador, ¿ya chicos? Y lo que va a pasar es, obviamente, va a cambiar el signo, ¿ya campeones? Entonces, aquí chicos, lo que van a hacer es lo mismo que hicieron en multiplicación de dos fracciones, van a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, ¿ya campeones? A ver, A ver chicos, súper rápido, lo mismo que hicimos en lo que es división. Tengo división y lo que puedo hacer es invertir el signo. Entonces, ¿qué es lo que haría? En este caso, de mi segunda fracción que tengo aquí, la voy a invertir. 7 cuartos se convertiría a 4 séptimos. Y obviamente el signo cambiaría de división a multiplicación. Y lo único que tengo que hacer acá es una multiplicación de numerador y una multiplicación de denominadores. ¿Ya, campeones? Entonces, 3 por 4, 12. 5 por 7, 35. ¿Ya, chicos? Súper fácil este tema. A ver, campeones, seguimos avanzando. Ahí está la explicación. El cambio de signos, la multiplicación de numeradores y lo que vendría a ser la multiplicación de denominadores. Campeones. A ver, chicos, ¿qué es lo que sucede a veces aquí cuando yo tengo una multiplicación de esta forma, una división de esta forma? Tengo un entero, un número natural, entre un quinto. ¿Qué es lo que voy a hacer, campeones, en este caso? Normalmente cuando yo no tengo un denominador, se va a sobreentender que tengo la unidad, ¿ya chicos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? A ver, vamos a poner, vamos a imaginar que acá tengo la unidad, chicos. Entonces, si hacemos una multiplicación de numerador por numerador, mi resultado sería 2 por 5, me saldría 10, y obviamente, como tengo denominadores la unidad, ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué saldría? 5 por 2 o 2 por 5 sale 10 sobre 1. Pero obviamente, ustedes ya saben, 10 entre 1 me da 10. ¿Ya, chicos? A ver, un ratito. A ver, es lo mismo que les expliqué hace un momentito. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, acá tenemos otro caso que es la división, ¿ok? Pero en este caso, si ustedes pueden ver, tengo una división como numerador y otra división como denominador. ¿Qué es lo que hacemos acá, campeones? Me dice, la división en este caso también se puede presentar de la siguiente manera, como ustedes la pueden ver. ¿Cómo vamos a solucionar este ejercicio? En este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar los extremos, que en este caso sería A y D, y también voy a multiplicar los medios, que sería B y C. ¿Ya, chicos? Entonces, si multiplico primero los extremos, saldría A por D, y los medios B por C. Primer ejemplo que tengo aquí, chicos, me dice 2 tercios sobre 4 quinceavos. Entonces voy a multiplicar 2 por 15, que ya lo tengo aquí, y 3 por 4. Lo que hemos hecho aquí, chicos, es simplificar. ¿Ya, campeones? Entonces le quito mitad, me queda 1, mitad me quedaría 2. En este caso, a ver, acá igual le quito tercia, me va a quedar 1, y acá le quito tercia, me queda 5. Entonces, como resultado, yo voy a tener lo siguiente, ¿no? 1 por 5, y en este caso 1 por 2. 1 por 5 sería 5, y 1 por 2 sería 2. ¿Ya, campeones? Bueno, acá esto fue lo que les expliqué en la clase pasada, pero por acá
Me olvidé de mencionarles un ejercicio más. Lo que había, chicos, era multiplicación igual de dos fracciones, pero acá me viene con escritura, se puede decir, ¿no? Dice, calcula los dos quintos de 15 cuartos. Entonces, ¿cómo yo represento esto? En matemáticas siempre, chicos, usamos algo muy bonito. La palabra de o del me quiere dar a entender que es una multiplicación. Y cuando me dice equivale o equivalente, quiere decir que me está hablando de una igualdad. ¿Ya, chicos? Entonces, lo único que voy a hacer es la palabra de, la voy a reemplazar por la multiplicación, por el signo por, y voy a empezar a operar, ¿no? Que vendría a ser lo mismo que normalmente aprendí en la multiplicación en el primer caso. Le tengo que hacer numerador por numerador y denominador por denominador, ¿no? Que vendría a ser en este caso así. Ya, campeones, este tema me olvidé de explicarles, pero para que obviamente también puedan resolver ejercicios de este tipo. Entonces, saldría 2 por 15, 15 y 5 por 4. Igual lo que voy a hacer es simplificar para tener una fracción más pequeña y pueda trabajarlo mucho más rápido. Le voy a quitar la mitad, me quedaría 1. Le quito mitad aquí, me va a quedar 2. Le quito quinta, me queda 1. Si le quito quinta acá, me quedaría 3. Entonces me va a quedar 1 por 3 y 1 por 2. Que si operando, me va a salir 3 medios. ¿Ya, chicos? A ver. Ahora sí, campeones. Ya saben, igual siempre acordándonos sobre la ley de signos, ¿ya, chicos? Entonces, chicos, para poder repasar un poquito, ¿no? Súper rápido. Acá siempre acordándonos, cuando tengo dos fracciones, multiplico numerador por numerador y en el caso de denominadores, igual. Entonces, saldría 1 por 4, 4, 2 por 3, 6. Si yo simplifico, ok, me quedaría 2 tercios, ¿ya, chicos? A ver, ahora sí, poniendo, aplicando lo que acabamos de aprender. Acuérdense, por favor, tengo la palabra de, quiere decir que es una multiplicación. Igual, mi ley de signos, mi regla de signos. Entonces, empiezo a reemplazar 3 cuartos por menos 28 tercios, siempre, por favor, chicos, respetando los signos. Entonces, lo que voy a hacer es súper rápido, una multiplicación de numeradores y una multiplicación de denominadores. Chicos, en este caso, 3 por menos 28 me sale menos 84. Recuerden, chicos, signo positivo, signo negativo, mi resultado va a ser con signo negativo. Ya, campeones, entonces abajo sería 4 por 3, que en este caso me sale 12. Chicos, si yo le quito doceava, me saldría como respuesta menos 7. O ustedes también, en todo caso, si quieren, pueden dividirlo en 84 entre 12, les va a dar como resultado 7. Pero siempre respetando, por favor, los signos. Igual tengo signo negativo, signo positivo. ¿Qué pasa cuando tengo signo positivo y negativo? Mi resultado va a ser negativo. ¿Ya, campeones? A ver, acá tenemos el último ejercicio para poner en práctica. Miren, campeones, súper rápido. Cuando tengo, en este caso, igual, ¿no? Una división. En este caso tengo 2 tercios sobre 2 cuartos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Aplicar, ¿no? Extremos por medios. En este caso, voy a aplicar mis extremos, que saldrían 2 por 4, me da 8. Y lo que serían los términos medios, me saldría 3 por 2, 6. Lo mismo aplico en el segundo caso. Lo que he hecho es separar, ¿ok? Lo que he hecho en este caso es lo siguiente. Estoy trabajando con la primera división de fracciones, que está en este caso aquí, y la segunda que tengo en este caso aquí, ¿ok? La voy a trabajar en este lado, chicos. Entonces, seguimos avanzando. Lo mismo voy a aplicar en extremos, 5 por 2 me quedaría 10, y medios, 6 por 1, 6. Si ustedes se dan cuenta, chicos, ahora empezamos a operar. A ver, voy a empezar a traer mis resultados. En este caso sería 8 sextos más 10 sextos. Y no me voy a olvidar, por favor, del más 7, que tengo como término individual que está en este caso. Entonces, me quedaría, en este caso, mi operación sería de esta forma. Pero si ustedes se dan cuenta, campeones, acá tenemos algo muy bonito que nos gusta a muchos de nosotros. Tenemos una suma de fracciones. En este caso son fracciones homogéneas, ¿ok? Homogéneas, ¿por qué? Porque tenemos el mismo denominador. ¿Ya, chicos? Entonces, si ustedes empiezan a sumar súper rápido, saben que en lo que es
fracciones homogéneas sumamos de frente o restamos de frente. En este caso saldría 8 más 10, me sale 18 sobre 6. Si yo opero, no, en este caso sería 18 entre 6, me da como respuesta 3. O en todo caso, si quiero, también lo puedo simplificar. Le quito sexta abajo, me quedaría 1. Le quito sexta arriba y me quedaría 3, ¿ok? Porque le estoy quitando sexta. Entonces, saldría, en este caso, 3 sobre 1. Ustedes ya saben, cuando el denominador es la unidad, se pone solamente el numerador. O como ustedes quieran, lo pueden hacer 18 entre 6, me daría 3. Entonces, campeones, tengo al operar esta suma de fracciones, obviamente, me queda como resultado 3, y obviamente no me voy a olvidar del término que tengo acá, de este número 7 que está solito. Lo que voy a hacer es sumar. 3 más 7 sería 10. Ya, campeones, bueno, eso sería la explicación para ustedes. Cuídense muchísimo y por favor, repasen.